Tras el asesinato del director de Fiscalización y Cobranza en Solidaridad, José Enrique González Rosas, ocurrido la noche del pasado viernes, se continuará con el trabajo de fiscalizar y de ordenar la zona turística de Playa del Carmen. Aseguró la presidenta municipal, Samaria Angulo Sala, esto tras la demanda de diversas agrupaciones civiles y empresariales acerca de que se dé continuidad a las labores de regularización del comercio informal en esta importante zona de este destino vacacional. Claro que sí, que se seguirán con estos trabajos del ordenamiento, del proceso del que veníamos teniendo con nuestro compañero José Enrique. Entonces vamos a seguir haciéndolo independientemente pues el gobierno tiene que seguir y nosotros tenemos que hacer las mismas acciones, ¿no? Las acciones se continúan, tanto lo que viene siendo vía pública, el tema del sonido, en los horarios, toda situación que tenga que tener, que esté dentro de la normatividad. Dijo que el sector empresarial puede sentirse tranquilo porque el gobierno municipal garantizará su seguridad. Sí, seguimos con los operativos, seguimos teniendo reuniones con el secretario de Seguridad Pública del Estado. Entonces sí seguimos trabajando en ello, como hemos venido trabajando. La munícipe comentó que este trabajo de ordenamiento de la zona turística también requiere de la participación del empresariado junto con el gobierno. El llamado es ese, el compromiso de nosotros es continuar con esto y el llamado es que sigamos teniendo el mismo fortalecimiento de ellos hacia nosotros, ¿no? En su apoyo también, para que sigamos continuando con las acciones que teníamos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Luis García.